Okay, so level 9. My name is Teacher Irving Manuel Campos Cervantes. I'm going to be working with you during this summer course, just 3 weeks. Vamos a trabajar solamente estas 3 semanas y hay que hacer que sean muy productivas. So, I like that my students learn to speak. So, try to speak English, the whole class. Tengan confianza de preguntar lo que sea, ya sea en clase o por mensaje de WhatsApp, aunque me tardo un poco a veces, pero siempre les contesto. So, quickly, classroom rules, rápidamente, reglas de la clase. Number one, respect everyone around you. Respetar a todos, ya sea en clase, en vivo o durante en los mensajes de texto que enviamos en el grupo. Number two, raise your hand to speak or send a message. Levantar la mano o enviar mensaje. Recuerden que Zoom tiene la opción de levantar la mano cuando alguien quiera participar y no. Por lo general les pido que lo digan de viva voz. Cuando quiero que participen, who wants to participate? You can say me. Pueden decir me de voz. O pueden mandar la opción de levantar la mano aquí en Zoom. Raise your hand. Or send a message. Pueden también en el chat escribir ahí que quieren participar. Me. I'm going to give you an example like this. Me. Para que no pongan yo en español. Then speak English, of course. Let's try to speak English. Hay que tratar de hablar inglés lo que se pueda. Yo los corrijo. Si dicen algo mal, yo corrijo pronunciación o la estructura. Nada más pierdan el miedo al idioma. Si no pueden decir algo, pregunten cómo decirlo en inglés. Teacher, how can I say? ¿Cómo puedo decir? Y ya, la frase en español y la traducimos. Then be on time. Hay que tratar de estar puntuales. No 5 o 10 minutos de tolerancia. Hoy tuve que reiniciar mi compu por la clase pasada, entonces por eso entramos 5 minutos tarde, pero bueno, está dentro de la tolerancia. Try to be on time. Be productive. Ser productivo, es decir, trabaja. Do your tasks, do your homework, study. Listen to the teacher and your classmates. Hay que escuchar a todos los compañeros y al profesor. Do your homework. Es parte de la evaluación, así que la tienen que hacer. Do your homework. Hacer la tarea. La tarea es contestar el libro, que en general lo vamos a hacer aquí en la clase en vivo. Para quienes la toman por video, van a tener que estarlo haciendo pues, con los videos. Entonces, no es en sí pesado. Turn off your microphone when you're not speaking. Turn off. Apaga. Turn off. Hay que apagar el micrófono cuando no se está hablando para evitar ruidos. Pero les repito con confianza, si tienen una duda, me pueden interrumpir incluso en medio de la explicación. El chiste es que aprendamos. Study hard. Estudia mucho. Study hard. Estudia duro. And number 10, enjoy learning English. Y disfruta de aprender inglés. Es una regla también de mi salón de clases, que no vean el aprendizaje de una lengua como algo tedioso, sino como algo divertido. Una manera de tener la posibilidad de adquirir, de ganar una beca internacional el día de mañana o irse a trabajar a otro país. Hasta ahorita solamente he tenido un alumno que se fue a Texas a trabajar y se fue con un nivel A2 de inglés, o sea, un nivel muy básico, un nivel súper básico. Entonces sí se puede, ¿eh? Traduces tu currículum al inglés y lo mandas también al extranjero y puedes terminar trabajando en el extranjero con un nivel básico. Ahora, si tienes un nivel intermedio avanzado, pues tus posibilidades de trabajo son descomunales. Así que atrévanse, chicos, a aprender otro idioma para tener un mejor futuro. The evaluation part. So we have four rubrics. Tenemos cuatro rasgos a evaluar para la evaluación. And here you have the percentage. Y ahí les puse el porcentaje. Los quizzes valen 40%. Va a haber un quiz de cada unidad. Tenemos que terminar el libro 4. Ya les envié el libro en PDF para que lo impriman
y me lo manden cuando yo se los vaya pidiendo en Classroom. Les voy a ir pidiendo dos unidades juntas. Vamos a ver en la primera semana la unidad 7 y 8. Se las voy a pedir para el domingo contestadas en Classroom. Casi todo lo vamos a hacer aquí en clase. La segunda semana les voy a pedir la unidad 9 y 10 y la tercera semana la unidad 11 y 12. Así quedarían las tres unidades contestadas. Y cuando terminemos cada unidad, les voy a hacer un quiz, les voy a mandar un quiz de Google Forms. Entonces, eso es lo que hay que contestar y ese quiz vale el 40%. So, van a ser seis quizzes, uno de cada unidad. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son seis unidades. Entonces, aquí van la evaluación de las seis unidades. Siempre se las voy a pedir para domingo máximo, cualquier trabajo. Entonces, quien, no sé, incluso trabaje, todavía tiene chance de viernes a domingo ver los videos y hacer todos los trabajos. El proyecto vale 30%. El proyecto es uno de todo el curso, el que ya les mencioné. Se van a grabar como una entrevista de trabajo. Les van a hacer preguntas de cuáles son tus estudios, tus habilidades, tus destrezas, lo que les preguntarían en una entrevista de trabajo. Tienen las 3 semanas para prepararse. Va a ser con el vocabulario de estas unidades. Y si tienen alguna duda, ya les dije, me van a poder enviar mensaje en cualquier momento para decir si puedo decir esto así, teacher, si puedo contestar, my fortalezas are. Y ya, yo les voy a estar contestando siempre para que preparen como su guión con tiempo, practiquen la pronunciación porque se evalúa pronunciación. Entonces, pues hay tiempo, no se preocupen. El proyecto es ese, va a ser un video de entrevista de trabajo. Then, classwork and homework, 15%. Las últimas dos valen 15%. El classwork, trabajo de clase. Trabajo de clase es lo que en clase presencial, lo que hacemos en la clase, ¿no? Durante la clase. Y homework, lo que se llevaban, lo que les dejaba de tarea para llevar al siguiente día. En el caso de las clases en línea, estas dos cosas se evalúan juntas. Las evalúo juntas porque, pues, no todos pueden tomar la clase en vivo. Entonces, aquí es un 30% de el libro, lo que les mencioné. Este 30% es el libro contestado, que van a ir subiendo las lecciones a Classroom. Entonces, así queda. 40% de los quizzes, 30% el proyecto final, que es de las 3 semanas, la entrevista de trabajo, y 30% de contestar el libro contestado y subirlo. El libro lo pueden imprimir y me van a subir las fotos entonces a Classroom, o también, si no lo quieren imprimir o no quieren gastar, pueden contestarlo en PDF. Se puede contestar en PDF. Lo rayan así en PDF y lo suben hacia Classroom. Las dos maneras son válidas. Any question about the evaluation? ¿Alguna pregunta de la evaluación? No, maestro. No, teacher. ¿Seguros? Ok, thank you. So, let's continue. And, Teacher. yeah, tell me. Teacher, ¿la tarea se puede enviar en PDF o en foto? En ambas es correcta. Si no lo imprimes, lo puedes, si tú contestas el libro en PDF, lo puedes enviar así. Okay, gracias. Es opcional. Y si gustan imprimirlo, porque lo vamos a estar contestando en clase, si se les hace más sencillo, pues estar con su libro contestándolo y después tomar foto y subirla, también lo pueden hacer así. Any other question? Bueno, en caso de que no nos conectemos a la clase por alguna otra razón, ¿el classwork valdría lo mismo Vale lo o mismo, porque lo que voy a evaluar disminuiría el porcentaje? es no vale lo mismo, porque lo que evalúo es los ejercicios contestados mientras estén correctos. There's no problem. Gracias. You're welcome. La clase, como se dieron cuenta, se está grabando, entonces todas las clases se van a subir
a mi canal de YouTube. Les mando el link terminando esta clase. Yo les voy a estar mandando el link en cuanto la suba en la tarde al grupo de WhatsApp. Another question? No, it's okay. ¿Todo bien? Well, con confianza, si tienen dudas, cuando sea necesario. So, classroom language, este es el lenguaje para usar en el salón de clases. Ya les envié la foto en el grupo de WhatsApp. Si quieren saber el significado de algo, usen what's the meaning of, cuál es el significado de, y la palabra en inglés, what's the meaning of. Si quieren saber cómo se dice algo en inglés, de español a inglés, entonces utilizamos how do you say, cómo se dice, how do you say in English. Ya les digo la traducción de aquello que quieran decir. Como, teacher, how do you say no escucho? Aunque okay, I can hear you. Ya les voy a decir cómo se dice. Si quieren saber cómo se pronuncia algo, how do you pronounce? Teacher, how do you pronounce? Y me pueden decir la palabra tal cual la habían escrita, ¿no? Teacher, how do you pronounce repeat, por ejemplo, que me dijeran así. Ya les digo la pronunciación. Repeat. Repeat. Si quieren que repita la pregunta porque no la escucharon o no la entendieron. Can you repeat the question, please? Can you repeat the question? How do you write it? ¿Cómo se escribe? How do you write it? En caso de que les diga una nueva palabra, no se les diga posponer, se dice put off. Put off. Entonces, si quieren escribirla, how do you write it, teacher? Y ya, en ese caso les escribiría la palabra, ¿no? Ah, it's like this, put off, posponer, put off. Si no entienden algo, díganlo inmediatamente, excuse me, or stop, please, I don't understand. No entiendo. I don't understand. I don't understand. Y si quieren que explique algo de nuevo, lo haré con todo gusto. Hay que decirlo en inglés también. Please, teacher, can you explain it again? Can you explain it again? Can you explain it again? And I'm going to say, of course, por supuesto. So, questions here? ¿Alguna otra frase, pregunta que creen que necesiten decir en clase? No, everything's okay. ¿Todo bien? No, teacher. Okay, thank you so much. Well, let's start in that case. That will be all. Let's start with unit 7. So let me open the book. Here we are. Okay, unit 7, page 63. El PDF que ya les envié. New ways of thinking. New ways of thinking. What's the meaning of new ways of thinking? Do you know? Significa nuevas maneras de pensar, ¿no? Yeah, very good. Thank you. Nuevas formas, nuevas maneras de pensar. New ways of thinking. Thank you. Well, in this unit, we are going to learn about positive and negative descriptions using so and such. We are going to learn how to use these expressions, so and such. Also, we are going to come up with
new ways of suggesting a solution. Suggesting a solution. ¿Cómo sugerir una solución? We are going to see verb and noun formation and the passive voice or the passive statements. Vamos a ver un poco de voz pasiva. And that's it. Como este curso es muy rápido, el de verano, no vamos a ver las lecciones de, si se dieron cuenta, no están incluidas en el PDF porque no las vamos a contestar, no nos da tiempo. De todas maneras, las otras lecciones siempre incluyen un poquito de reading, que es la lección de siempre. So, let's start. Page 64, lesson A, inventions. Inventions. Let's see. ¿Ustedes pueden ver mi cámara? ¿Sí me ven a mí o no? Ok, es que yo no me veo. Sí, sí lo vemos. Thank you. No sé por qué es la primera vez que me pasa. Me sale aquí un mensaje que es para mejorar la calidad de la sesión, pero ya, quisiera que en el video también lo puedan ver los que vean. Por si hay alguna pronunciación o algo, es necesario siempre que vean los movimientos de la boca. Que... I don't know what happened. Ah, that's it. Yeah. Okay, so let's start. Number one, vocabulary. Vocabulary. Positive and negative descriptions. So, exercise one. Make these words negative. Write them in the chart. Then listen and check your answers. Here we have some adjectives. Adjectives, you know, to describe things or people. Adjectives. Please repeat after me the pronunciation. Convenient. 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 Conventional. 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 Creative. Creative. Effective. Effective. Eventful. 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 Imaginative. Imaginative. Significant. Significant. Successful. 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 Okay. Do you know the meaning of all these words? Do you know them? Yeah, no problem. Bueno. What's the meaning of eventful? Okay, eventful, it's memorable. Memorable. Algo que no se va a olvidar o no se puede olvidar. Eventful. Or, yeah, intenso también significa intenso. Intenso, memorable. Algún suceso. Any other word? What it means successful? Exitosamente. No, exitoso. Exitosamente sería successfully, agregándole el Y. Así hacemos el adverbio. Successfully, eso sería exitosamente. Son adjetivos, estos son adjetivos. Entonces, a ver, díganmelos en español para que no me quede la duda que si los entendieron. What's the meaning of convenient? Conveniente.
Muy bien, conveniente, adecuado. Conventional. Convencional. Convencional. Traditional. Tradicional. Usual. Creative. Creativo. Yeah. Creativo, artístico. Creative. Ya no, no digan creative, ¿eh? Creative. 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 Effective. Perfecto. Yeah, the same. Eventful, ya se las dije, pero a ver, repeat. What's the meaning of eventful? Yes, thank you. Memorable. Imaginative? Imaginativo. Yeah. Imaginativo. Significant? Significante. Yeah, significante. And successful? Exitoso. Exitoso. Thank you so much. Good. So, now, these adjectives are positive. These adjectives are positive. Let's create the negative form. We create negative adding the prefixes on and in before the word. These are called prefixes. Prefixes. Prefijos en español. Prefixes. So, los prefijos pre, o sea que van antes de, los colocamos antes de la palabra y así creamos, así hacemos que los adjetivos se vuelvan negativos. So, for example, convenient in negative, it's inconvenient. Inconveniente, inconvenient. So, do the others, please. Hagan el resto. You have like 2 minutes. Hay que volver los adjetivos negativos. Por intuición, o si quieren, búsquenlas, lo pueden hacer. Come on, 2 minutes. Tell me when you finish. There's no rule. No hay regla para decir que un adjetivo hace su negativo con on o con in. No hay regla. Es de memoria. Por eso la pueden buscar si quieren o pueden por intuición, como decir, a ver, ¿cómo se dirá? On creative or in creative, la que les suene mejor. Lo pueden hacer por inferencia o pueden buscarlo en este momento, colocar la palabra y tratar de buscar el adjetivo negativo de creative, effective, and things like that. Okay. Tell me when you finish, please. 2 minutes. Do you understand what to do?
Okay, thank you, Juan Santiago. Yes, insignificant, it's correct. I'm going to write it. Insignificant. Let's do that. Vamos a hacer eso. Si ya tienen algún negativo, escríbanlo así como Juan Santiago. Si es correcto, lo voy a ir agregando a la tabla. In order to make you participate. Thank you, Blanca. Yes, on creative. That's correct. Thank you, Juan, again. It's exactly, Irvin. It's ineffective. Ineffective, yeah. Good, uneventful, Nelson. Three of them are missing. Thank you, Felipe. Unconventional. Yes, unconventional. Thanks, Juan. Unsuccessful. Yeah. Unsuccessful. And one more is missing. No, ya está inconvenient, se dice. Inconvenient, ya está. Don't worry. ¿Cuál nos falta? Thank you, Blanca. Unimaginative. That's correct. Unimaginative. Unimaginative. Thank you. Okay. Now, what's the meaning in Spanish? Tell me. Uncreative in Spanish would be? ¿Qué sería uncreative en Spanish? No creativo. Yeah. Mm-hmm. Uneventful. Poco creativo, it's okay. Inmemorable. Inmemorable, yeah. Or no memorable. Unconventional. Poco convencional. Good. Unsuccessful. Successful era exitoso, so unsuccessful. Poco exitoso. Poco exitoso o no exitoso, más que poco, no exitoso. Unimaginative. No imaginativo. Yeah. Inconvenient. Inconveniente. Yes, no adecuado. Insignificant. Insignificante. Yes, and ineffective. Inefectivo. Inefectivo. Yeah, good. Any question about the first exercise? Can we continue? Yes, teacher. Okay, good. So let's answer exercise B. Let's practice this new vocabulary. Please circle the correct word. What do you think? Discuss the sentences. Circle the correct word. Just read the sentences and choose the correct answer. 1 minute. Si no entienden alguna palabra, pueden preguntarla, algo que les impida entender las oraciones.
Ok, don't tell me the answers yet. Yo se las voy a pedir un rato. Esta vez no me escriban las respuestas. Please. Do it individual. Don't worry. Ready? Okay, Nelson is ready, but the others, are you ready? Okay, so let's start. Volunteer for number one. Volunteer. Me, teacher. Okay, Blanca, tell me the answer for number one. Read. This is the first computer. ¿Solo la respuesta? No, the whole sentence. Completa, okay. the whole sentence. The first computers were huge, and they file and field and integral. They were very inconvenient for everyday use. Correct. They were very inconvenient for everyday use. Thank you. That's correct. Another person for number two. Police, volunteer for number two. I choose, yo elijo. Okay, number two, Juan Santiago, you have it. Santiago, can you speak? No, I think he can speak. Okay, so Felipe, number two. Coco Chanel. Fashion designs are world famous. Famous. They were so famous. They were so imaginative. Yes. Finish. Many people had copied them. Thank you so much. Yes. They were so imaginative. Many people have copied them. Thanks. Number three, volunteer. Me, teacher. Okay, Irving. The new hybrid car is conventional. I have never hybrid. Seen online hybrid. Hybrid car is conventional. I have never seen online it. It used air, not gasoline. 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 Thank you. Okay, guys, do you agree? Conventional? ¿Están de acuerdo?
Yes, I agree. No, acuérdense que conventional significa tradicional o usual. Entonces, el nuevo carro... Ah, pensé que convencional. El nuevo carro híbrido es, no es tradicional, no es usual, no es común. Nunca he visto algo como eso. Usa aire en lugar de gasolina. Usa. Ok, so es no traditional. Conventional, it's a synonym of traditional. Entonces sería unconventional. No es tradicional, no es ordinario, no es usual. No es común. Got it? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, got it significa entendido, ¿eh? Cuando le diga got it, es, se entendió. Y se contesta igual. Got it. Así dices, entiendo. Correcto. Esto es mucho más común que decir do you understand. En lenguaje coloquial, la gente no dice do you understand, dicen got it. So, a volunteer for number 4. Me, teacher. Okay, Nelson, go. One day in 1847, Joseph Wright discovered a way to make chocolate bars. What an eventful day that was. What will we do without them? Yeah, very good. Just the pronunciation of chocolate. Chocolate. Como si la O del medio no estuviera. Chocolate. Chocolate, right. Got it. You're welcome. Okay. Cuidado con esa palabra. Hay toda, hay como tres, hay hasta un documental de eso, ¿eh? De palabras que aprendimos mal. Hay tres generaciones que aprendieron esta palabra mal diciendo chocolate. Hay maestros que así le enseñan, pero está mal. La pronunciación es chocolate. Chocolate. Si ven Dora la Exploradora van a ver que no miento. Mix, 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 chocolate. Siempre les digo, ahí está. Esa canción sí existe en inglés. Chocolate. No es chocolate. De verdad que hay hasta un documental de que la aprendimos mal tres generaciones y que ya lo cambiemos en la siguiente generación. No es chocolate. Está mal. Chocolate. Mm-mm. Chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. So, questions about here. ¿Alguna palabra que no entendieran? Expression or something? Nothing? Do we continue? Yes. Okay, good. So let's go to the next exercise, number 2, language in context, early inventions. Let's read something about early inventions. What's the meaning of early inventions? No idea. Como se refiere como los primeros inventos. Yeah, kind of. Okay. Inventos antiguos. Es early. Early invention. Early es temprano, literalmente, pero inventos tempranos se refiere a los primeros inventos. Exactly. Inventos antiguos. Early inventions. So. Let's read the descriptions of early inventions and then you are going to tell me, you are going to answer this question. What was each invention used for? ¿Para qué era usado cada invento? So, volunteer to read the first. Volunteer, please. So, can you read Ruth? Me, teacher. Okay, Blanca, the next one. Ruth, the first one. The abacus is over 5,000 years old. It was used to count numbers. It was such an effective tool in China and the Middle East that it spread
to other parts of the world, and this is still used in many countries today. Thank you, very good pronunciation. Just this word, nada más una palabrita, count. El verbo contar es count, con a count. Count. But good. So now, can you continue, Ruth? Robert? Robert was used by the Anglo Mayans in Mexico, England. And ancient. Ancient. Continue. Ancient Mayans in Mexico and Central America. Sorry. Includes. Ancient. Can you repeat? Ancient. Ancient. Mayan in Mexico and Central America about 3,500 years ago. They took rubber from trees, boiled it, and made rubber balls, which they used in ancient ball kings. Okay, thank you. La palabra usado se dice used, como si no estuviera la E. Used. Yeah. Y la palabra hecho, made. Made in China, hecho en China. Made in Taiwan. Made in USA. Made. Got it? Okay, so thank you, Ruth. One more. One volunteer for the last description. Yo, teacher. Okay, who said yo? Me, Tania. Me. I mean, more than 2,000 years ago, the ancient Romans built aqueducts to bring water into their cities for miles away. Some of these aqueducts were so well made that they still carry water today. Good, thank you. Okay, estas tres palabritas, repítelas nada más. Construir es build, como si no estuviera la U. Build. Build. Millas, miles. 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 Y agua, water. Water. Porque dijiste como weather, como si dijeras tiempo, weather, clima. Uh-huh. Weather es clima. Water, water, or si quieres pronunciarlo británico y se te hace más fácil, water, water, water. Carry water today. Questions? Okay, now let's listen the audio of these early inventions, and if you don't understand something, ask me.
Vamos a escuchar el audio. Si hay alguna palabra o alguna, toda una frase que no entiendan, subráyenla para que la pregunten. Page 64, Exercise 2. Language in context. Early inventions. The abacus is over 5,000 years old. It was used to count numbers. It was such an effective tool in China and the Middle East that it spread to other parts of the world and is still used in many countries today. Rubber was first used by the ancient Mayans in Mexico and Central America about 3,500 years ago. They took rubber from trees, boiled it, and made rubber balls, which they used in ancient ball games. More than 2,000 years ago, the ancient Romans built aqueducts to bring water into their cities from miles away. Some of these aqueducts were so well made that they still carry water today. Okay, do you understand this description, guys? Any comprehension question? No one, teacher. Okay, so now tell me, let's answer the question. What was each invention used for? The abacus. What was the abacus used for? It was used to count numbers. Yeah, very good. Here you have the answer. It was used to count numbers. Perfect. What about the rubber? What was used for? ¿Para qué era usado el hule, Robert's hule? For ball games. For ball games, but how do you play those ball games? To make rubber balls. Primero es hacer la pelota. It was used to make rubber balls. To play ball games. Hacer pelotas de hule para jugar juegos de pelota. It was made for rubber balls to play ball games. Got it? Okay, thank you, Santiago. That's a good question. Yeah, it was used in ancient ball games. And the last one, the aqueducts. The aqueducts. What were used for? Para brindar agua a las ciudades que se encontraban a millas de ahí. Yeah, but tell me that in English. Oh, sorry. To bring water into their cities from miles away. Yes, very good. Okay, to transport or to bring water. Yeah, to bring water into the cities from miles away. Good, very good. Any question? Can we continue? Okay, I'm going to interpret your silence as a yes. Well, let's go to my favorite part, grammar. Do you like grammar? Yeah. Okay, that yes doesn't sound very convinced, but okay, good.
I love grammar. I really like it because it's how you understand language structure. So we are going to learn today how to use these expressions, so and such. So, such. So, such. First, listen. Listen to the explanation. And then we are going to analyze it. Page 65, exercise 3, grammar. So and such. Use so and such with an adjective to make the adjective stronger. So plus adjective. It was so creative. It was so well made. Such plus a or an plus adjective plus singular noun. It was such a creative idea. It was such a well-made aqueduct. Use a that clause with so or such to show a result. The abacus was so effective that it spread to other places. The abacus was such an effective tool that it spread to other places. Okay, let's see. Let's explain it. It's a very easy grammar. Here you have so and such. This is the structure, guys. We use so plus adjectives. Well, before, antes. Ambas se usan para incrementar la positividad o negatividad de la siguiente palabra. ¿Ok? Para darle énfasis a lo que dices. Incrementan la positividad o negatividad de la siguiente palabra. They make the next adjective stronger. Positive or negative. They make it stronger. Lo hacen sonar más fuerte. Stronger. For example, si yo digo, she is pretty, what it means? She is pretty. Ella es linda. Ella es linda o ella es bonita. Pero si yo le agrego so, digo, oh my God, she is so pretty. What would be the translation? Ella es linda. Si es muy linda o es tan linda, muy bonita. Ok, se puede traducir como muy o como tan. Here you have another example. Their house is so big. What is that? There, acuérdense que es su, el posesivo. Su casa es muy grande. Yes, exactly. Su casa es muy grande. Su casa es tan grande. Their house is so big. So, solamente, so me incrementa la positividad de la siguiente palabra. Then, this is so amazing. What is that? Amazing significa grandioso. ¿Eso es muy grandioso? Yeah, eso es tan grandioso. Eso es tan increíble. Yeah, that's a good translation. Yes, thank you, Juan. This is so amazing. Esto es increíble. Eso es tan increíble. Yeah, so that's how we use so. Now, let's see. Incorrect. Por lo regular, cuando usamos las estructuras de la estructura de so, no mencionamos aquello de lo que hablamos porque se sobreentiende. Entonces, no puedo decir, she's so pretty woman. This is not correct. Esto no es correcto. Nada más, she's so pretty. Me quedo hasta el adjetivo. Por lo regular, no menciono de quién hablo exactamente. Se entiende. La persona con la que estoy hablando sobreentiende. Their house is so big. Building, no. Su casa es tan, está tan bien, es tan grande construcción. Es una construcción tan grande, no. No menciono construcción, no es necesario. La persona con la que hablo ya sabe de quién es, de qué hablo exactamente. Got it?
So, cuando usamos so, solamente lo utilizamos detrás del adjetivo y por lo regular ya no ponemos nada después del adjetivo. Yes, you understand? Okay, got it. Thank you. Then, such. We use such plus a or an plus adjective plus noun. Usamos such más el artículo indefinido a or an más el adjetivo más aquello de lo que hablo. Aquí sí lo menciono, the noun. Aquí sí menciono aquello de lo que hablo, el sustantivo. Por ejemplo, yo podría decir otra vez, so y such, recuerden que solo incrementan lo positivo o negativo que diga. En sí son, los podemos quitar. Yo podría decir, he is a handsome man. What it means, he is a handsome man. ¿Él es un esposo? No, no es, man es hombre. Guapo, ¿no? Atractivo. Yes, exactly. Es un hombre guapo. Yes. He's a handsome man. Si le quiero poner énfasis a lo que digo, puedo decir, oh my God, he's such a handsome man. Así como lo leo, ¿eh? Porque cuando lo leen ustedes nada más como, she's so pretty. No, cuando le pongo so y such, ellos lo dicen con más énfasis. She's so pretty. He's such a handsome man. Y eso ya sería como, ¿es un hombre tan atractivo? Yes? You understand? Y ahí está la estructura. Such plus a or an plus adjective plus noun. Aquí tenemos que mencionar de quién hablo exactamente. Next. What's the translation? ¿Cuál es la traducción? What's the translation of? They have such a big house. Ellos tienen una casa muy grande. Yes, ellos tienen una casa tan grande. Good. This is such an amazing idea. What is it? Yes, thank you, Juan. Esa es una idea asombrosa, es una idea tan asombrosa. Yeah, that's good. También podemos traducir amazing como asombroso, asombrosa. Very good. Muy bien. Noten cómo aquí en la estructura de such, aquí termina en adjetivo. Usamos los mismos, pretty, big y amazing. Bueno, aquí la cambiamos porque para hombre no puedo decir pretty, tiene que ser handsome. Handsome, big y amazing. Y cuando usamos such, tenemos que mencionar aquello de lo que hablo, porque si no, no se entiende. Man, house, and idea. Noten esa diferencia. Entonces, yo puedo decir, he is handsome, their house is big. Pero, si no menciono de quién hablo, aquí no lo estoy mencionando, no puedo utilizar la estructura such. No puedo decir, he is such handsome. No puedo decir esto si no menciono quién. Their house is such big. No puedo decir esto si no menciono de qué estoy hablando. Got it? Got it, teacher. So, finally, do you remember the difference between a and an? ¿Recuerdan la diferencia entre a and an? Sí. What's the difference? Bueno, significa mencionar de uno o una, pero se pone la n cuando la siguiente palabra empieza con una vocal. Ok, ya, por ahí va. Well, depende del sonido, no de la letra, del sonido. Si el siguiente sonido empieza con vocal, colocamos an. Y si el siguiente sonido empieza con consonante, colocamos a,
A or A. Por ejemplo, let's say a pen, una pluma, no un bolígrafo, a pen or a pen. Pero si yo quisiera decir un borrador, borrador se dice eraser, an eraser, an eraser. Pero cuidado con esto, porque aquí que pondría a or an para un reproductor de MP3. A-N. Yes, very good. Por eso le decía. M. Exactly. Porque se dice MP3 player, MP3 player. Es decir, la siguiente palabra empieza con sonido, sonido de vocal, M, MP3 player. Por eso les digo, cuidado, porque la mayoría ven una consonante inmediatamente, A, es una M, entonces va a MP3. No, this is not correct. An MP3 player, depende del sonido. Entonces pongan atención a la pronunciación de la palabra. Got it? Thank you, Nelson. Very good. A university. Muy bien. U es consonante. Es una semivocal, de hecho. Es considerada consonante. Por eso no se dice an university. Hasta da trabajo decirlo. Se dice A. A university. A university. Ok, very good. Perfect, guys. Fue los primeros que me da un ejemplo bien. So, can we go to the exercises? No questions here? Okay, so, let's see. Ya vimos entonces que usamos so plus adjective. It was so creative. Fue tan creativo. It was so well made. Fue tan bien hecho. Y que usamos such plus a an plus adjective plus noun. It was such a creative idea. Fue una idea tan creativa. It was such a well-made aqueduct. Fue un acueducto tan bien hecho. Such a well-made aqueduct. So, finally, lo que no estaba en la diapositiva. Use that clause with so or such to show a result. Si queremos agregar el resultado de aquello de lo que estamos hablando, vamos a usar that, el pronombre relativo that. For example, the abacus was so effective. Hasta aquí podría quedar. The abacus was so effective. Fue tan efectivo, pero si quiero agregarle información a mi descripción, puedo decir. Utilizo that. The abacus was so effective that it spread to the other places. Que se difundió a otros lugares o que se llevó a otros lugares. The abacus was such an effective tool. El abaco fue una herramienta tan efectiva that it spread to other places, que se llevó a otros lugares. Entonces, si quiero agregar algo más, información extra, a una oración con so or such, utilizo el pronombre relativo that, que se traduce como que. Do you understand that grammar? Yes? No? No question, guys. Can you hear me? Okay. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, teacher. Yes, teacher. Okay, so thank you. Contesten de vez en cuando. Se me puede ir el internet y no me doy cuenta. Okay, so let's answer the exercise. Please complete these sentences with so or such. It's very easy. Come on, 1 minute.
Se dice I can hear, Juan. No puedo escuchar. I can't hear. I can't hear. Finish. Okay. Tell me the answer number one. Hector. Hector, Virgilio, number one, please. Okay, Monse, number one, can you tell me the answer? Yes, teacher. The well was so the such as significant invention. Yes, correct. The wheel was such an insignificant invention. Thank you. Can you tell me number two, Abigail? Abigail? Felipe, number two. Si no pueden hablar, mándenme el mensaje en el chat para que yo sepa que no pueden hablar. Felipe. Sí. Es how ideas were and such. Imaginative. Unimaginative. Unimaginative. Okay, do you agree, guys? Such? Yes. ¿Están de acuerdo? Do you agree? No, teacher. No, teacher. It's so. Yeah, it is so. How do you know the difference? Because it... because we use... No lleva la... Yeah, because we use such with a or an. Exactly, it's very easy. If there's an article a or an, we use such. If there is no article, we use so. Yes? Yes, teacher. Okay, then Ruth, number three. His inventions have been so successful. 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 Thank you. Felipe, four. Sorry, creo que había repetido. Nelson, number four. His thinking is so unconventional. Correct. Her thinking is so unconventional. Jonathan, five. She was such a creative woman. Correct. Creative. Creative. She was such a creative woman. Mm-hmm. And Blanca, number six. Wireless internet access is so convenient. 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 Okay, thank you. Here you have the answers. Do you have questions about vocabulary or grammar structure?
No questions? Okay, so let's finish the last exercise of this. Please now complete the next four sentences using so, that, or such that. Ahora hay que agregar la estructura that. En los puntos suspensivos va el adjetivo. El adjetivo ya se los pusieron entre paréntesis. Popular, ineffective invention, inexpensive, a big success. Eso es lo que va en los puntos suspensivos. Hay que completar las oraciones, por favor. 1 minute. Finished. Okay, volunteer for number one. Volunteer for number one. Me, teacher. Okay, Blanca. Online streaming is so popular that cable TV subscriptions have decreased. Have decreased. Great. Thank you. Very good. Number two. Me, teacher. Yes, go. Truth. I think the perfect cake either was such an ineffective invention that no one wanted to buy it. To buy it. Buy it. Sorry. Don't worry. Thank you. Very good. Such an ineffective invention that no one wanted to buy it. Thank you. Number three. Irving, can you tell me number three? Yes, teacher. Smartphones are so inexpensive that almost everyone has one. Very good. So inexpensive that. And number four? Volunteer? Me, teacher. Okay, Blanca, ya pasaste aquí. Please, one more. Come on, guys. Deberían de pelearse de las participaciones así como Blanca. Juan, okay? Me, teacher. Yes? Yeah. Okay. Amputary players were such a big success that
they change the way they will listen to music. Big success, success. Okay, success. Thank you so much. Okay, guys, thank you. Here you have the answers. Any question? ¿Ninguna palabra, ninguna expresión? ¿Todo superentendido? Okay. Yes, thank you so much. So the last exercise is just a pronunciation. Emphatic stress. Acento enfático. Emphatic stress. Just listen and notice the stress on so and such for emphasis. Stresses es el acento. La entonación. Page 65. Exercise 4. Pronunciation. Emphatic stress. That is so conventional. That is such a conventional thing to say. Okay. Solamente lo que les dije. Que ellos cuando dicen so y such, lo pronuncian más, con más entonación. That is so conventional. So conventional. Es tan convencional, tan ordinario, tan tradicional. That is such a conventional thing to say. That is such a conventional thing to say. Such. Lo pronuncian con un acento más elevado. Yes, you understand that? Okay, so that would be all for today. We finish finally the lesson. Any question? Ok, guys, por lo general casi no van a tener tarea más que entrar a clase. Ya, quien que no entre, pues tiene la tarea de estar viendo el video y haciendo lo que hicimos. So, si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden mandar mensaje con confianza, ya sea privado o en el grupo de WhatsApp de preferencia. Y pues ya, nos vemos mañana. A veces terminaremos un poquito más tarde, como hoy, porque es hasta que acabe el tema. O a veces, si el tema es facilito o más rápido, podremos acabar a veces un poquito más temprano. ¿Ok? Bye.